No eran las letras, no eran las sensaciones. Fueron las palabras palpables, cubiertas de plumas y de escamas. Eran cosas vivas que se juntaban, se confundían, se mordían y se dispersaban. No eran las miradas, ni la luz que se filtraba. Eran los brazos impalpables, el reposar de una nube anclada en el instante. No era recordar, pero tampoco olvidar. Era escuchar, crecer, ahondar. No era perderse en otros ojos, ni caminar con nadie junto a alguien. No era estancarse, era detenerse y contemplar. Abrir las puertas como lenguaje entre los signos e inventar una mañana y reconocerte bajo el horizonte.